el cual ahora voy a probar cuánto peso puede llegar a aguantar la estructura que he realizado. En primer lugar, voy a añadir 350 gramos de queso y vemos que aguanta bastante bien. En segundo lugar, 500 mililitros de nata montada y también lo aguanta. Luego también vamos a colocar 800 gramos de tomate. Luego 1 kilo de arroz. Y también 1 kilogramo de harina. Y al parecer la estructura aguanta bastante bien porque hemos añadido 4 kilos 150 y 500 mililitros y sigue aguantando. Como la estructura ha aguantado sorprendentemente bien, vamos a seguir añadiendo 800 gramos de tomate 500, y 1500 mililitros de nata. Y como veíamos, sigue aguantando. Como la estructura sigue aguantando, vamos a colocar a continuación 1 kilogramo de Nutricia, que vamos a colocar aquí para que la estructura aguante mejor. 1 kilogramo de harina para fritos y 500 gramos de, perdón, en 2 paquetes de kilogramos de pasta. Y como podéis observar, ha aguantado.